Hoy voy a estar mezclando todo de Frozen en slime. Hace algunas semanas les empecé a subir videos de mezclando muchas cosas de un solo personaje en slime. Y me pidieron mucho que hiciera de Frozen porque ya salieron los trailers de la próxima película y creo que están igual de emocionados que yo por verla. También me pidieron que hiciera de Ladybug y de Mickey. Pero no sé cuál quieren que haga primero, así que comenten en este video qué quieren que haga para la próxima vez, si de Ladybug o de Mickey. O también puede ser de otro personaje que se les ocurra. Escriban los personajes de los que quieren que haga especiales de slime. Y no se olviden de dar like a este video si les gustaría que sigamos con estas temáticas. Bueno, ya vamos a comenzar. Para este video hice slime blanco porque creí que quedaba mejor con lo azul de Frozen. Y adentro le puse estas calcomanías. Pero se las voy a pegar hasta el final, porque si se las pongo ahorita se van a perder entre tanta cosita. Voy a poner primero los esmaltes, yo creo. Este esmalte no es azul, es rosa, pero es de Frozen. Como que está inspirado en Anna. Voy a poner una estrellita. No, mejor un copo de nieve, porque es Frozen. Ay, me quedó muy raro este copo de nieve. Más o menos. Lo increíble de este esmalte es que sí pinta bastante. Y por lo general los esmaltes de niña no pintan. Ahora agarraré el otro esmalte que es igualito al rosa. Pero este es en color azul porque este está inspirado en Elsa. De la película de Frozen, ¿cuál es su personaje favorito? Me gustaría saberlo. El mío es Elsa. Me encanta su vestido. Voy a intentar hacer otro copo de nieve, a ver si ahora sí me sale. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Sí, creo que quedó mejor el rosita. Sí, quedó mejor el rosita. No soy tan buena haciendo copos de nieve. Ahora voy a agarrar este otro esmalte. Está bien bonito y este tiene a las dos hermanas, Elsa y Anna. Oigan, este está bien lindo. Es azul, pero como tornasol. Vamos a dibujar algo. Voy a dibujar una lunita. ¡Oh! ¡Pinta bien bonito! Estos esmaltes le van a encantar a mi prima. Ahora voy a usar esto. Esto es un marcador multicolor. Tiene forma como de una florecita y de cada... ¡Oh! ¡Son sellitos! Yo pensaba que eran marcadores. Es que el empaque decía que eran marcadores, pero son sellitos. Miren, uno es como flores, el otro son copos de nieve, el amarillo, más copos de nieve, el azul son como cositas de plantitas. ¡Oh, estas son coronitas! ¡Ah, es una llave! El verde es una llave y una corona. Vamos a pintar sobre el slime blanco. Oigan, qué bueno que es blanco el slime, así se van a notar los sellitos. ¡Vean ese, qué bonito! Oigan, y pinta muy bien. Ahora el verde. ¡Oh, las coronitas! El otro azul lo voy a poner aquí arriba. ¡Oh, pintan bien bonito! Ahora el rosa. ¡Ay, está bien bonito! Pensé que eran marcatextos, pero no. Imagínense con esto poner los márgenes a los cuadernos. Se vería bien bonito. Ya me enamoré de estos sellitos. Oigan, qué bueno que hice el slime blanco porque así se nota más. ¿Qué prefieren, que para el próximo video lo haga blanco o transparente? Bueno, vamos con los siguientes ingredientes. Ahora le voy a poner esto. Son dos bálsamos para hidratar los labios. Uno es de Anna y otro es de Elsa. El de Elsa huele como a mora, porque yo creo que porque es azul. Y el de Anna huele como a uva. Me gusta más cómo huele el de Elsa. Bueno, se lo voy a poner aquí. ¡Ay! Con esto mi slime va a oler bonito. Ahora el azul. Están muy bonitos esos bálsamos. Ahora le voy a poner esto. Estos son brillitos para el cuerpo, pero también son con la temática de Frozen. Ya pude abrir los brillitos. Huelen bastante a uva. Vamos a ver qué tanto se notan en la mano.
No se notan mucho. ¡Ay, huele súper bonito! Mi slime va a oler muy bonito con esto. Bueno, ya se lo voy a echar. Le voy a poner mucho, mucho. Los brillitos casi ni se notan. Ahora le voy a poner... ¡esto! Esto es un pegamento azul, pero es color Frozen. Yo siempre que veo este color pienso en Elsa. Es como que el color que más la representa. Bueno, lo voy a poner aquí. ¡Oh, está bien bonito! Los brillitos se ven bien bonitos. ¡Tiene muchísimos! Nunca le había puesto ese pegamento a mi slime, así que espero no lo arruine. Ahora le voy a poner esto. Es un refresquito que tiene lentejuela. Vamos a ver la lentejuela. ¡Oh, son estrellitas! Y miren, tienen una estrellita grande. Es una grande y todas las demás son pequeñitas. Estas lentejuelas se ven muy bonitas, pero pican. Las voy a poner así. Nunca le pongan de estas lentejuelas a su slime. Si pican. Ahora le voy a poner esto. Es un botecito de slime de varios colores con la carita de Elsa. Estas calcomanías yo se las pegué y creo que quedaron muy bien. El slime está muy estirable. Lo vamos a mezclar todo. Ya junté aquí todos los slimes. Ahora vamos a estirarlos. ¡Se ve bien bonito! Es un slime multicolor y lo voy a poner aquí encima de las estrellitas. Ahora le voy a poner este osito. Este osito era un bálsamo labial, pero ahora tiene diamantina. Espero no se caiga. Con esta diamantina mi slime va a quedar muy lindo. Me encanta la diamantina. Ahora le voy a poner otro slime. Este azul que está en un recipiente de diamante. Vamos a ver qué tanto se estira. ¡Oh! Y miren todos los brillitos. No se estira mucho, pero bueno. Igual se ve bonito. Lo voy a poner sobre los bálsamos. Siguen estos brillitos. Estos brillitos son muy finitos. Porque son para los ojos. Bueno, no están tan finitos, pero son casi el mismo tono que estos de acá. Los voy a poner aquí. Ahora le voy a echar esto. Esto es gel antibacterial de Frozen. Vamos a ver. ¡Ay! Ya está muy líquido, creo que ya no sirve. Dice que es gel desinfectante para las manos, pero... ¡es jabón! Con razón está tan líquido. Ups. Bueno, le voy a poner poquito. Y ahorita voy a lavarme las manos. Porque ya tengo las manos todas jabonosas. Ahora le voy a poner esto. Es un micrófono de burbujas. Vamos a hacer la prueba de las burbujas. Siempre hacemos esta prueba de burbujas. A ver cuántas se hacen. Sí, se hicieron muchas y quedaron grandes. Bueno, ya me cansé de soplar. Le voy a echar un chorrito. Ahora le voy a poner... esto. Es un estuche y vamos a ver qué tiene adentro. ¡Oh, lentejuela! ¡Está bien linda! Me encanta cómo se ve. Pensé que todo lo de este slime iba a ser azul, pero no, hay cosas moradas, rosas, amarillas. A ver de qué color nos queda al final. Ahora le voy a poner este refresco. Es un refresco de Olaf. El personaje de Olaf también me gustó mucho. Es muy gracioso. Y así está el slime. Por acá.
Ahora voy a agarrar lo que hay en este vasito. Es un vasito de Elsa y Ana. Y tiene foamy moldeable azul. Me encanta cómo queda el foamy con el slime. Le da una consistencia más fluffy. Además, yo soy fan del foamy moldeable. Me gustaría saber si a ustedes también les gusta el foamy. Bueno, ya se lo voy a poner a mi slime. Si no, aquí voy a pasar horas y horas jugando con el foamy hasta que se seque. Lo voy a poner encima de las lentejuelas. Ahora le voy a poner esta paleta. Esta paleta tiene pura chaquirita. Es como azul marino. La voy a poner aquí. Ya casi terminamos. Ahora le pondré esta pelotita. Esta pelotita me encantó. La pondré aquí. ¡Oh, no! ¡Eran Orbeez! Yo pensé que era slime. Y saltaron por todos lados. Estaban súper chiquititas las Orbeez. Miren. Con razón saltaron tanto. También ensucié el estuche de aquí atrás. Pero bueno, con una limpiadita se quita esto. Ahora voy a agarrar esto. Este es un jueguito para meter esos aritos en estos palitos. La verdad es que sí está entretenido jugar con esto. Bueno, vamos a ver qué ingrediente tiene. ¡Tiene más diamantina! La voy a poner aquí. Me encanta cómo se ve todo. Y las Orbeez chiquititas me gustaban muchísimo. Nunca había visto de estas. Platíquenme si ustedes ya han visto Orbeez tan pequeñas. Ahora le voy a poner el estuche que está lleno de Orbeez. ¡Listo! Vamos a ver qué hay dentro de este estuche. Miren, aquí salen Olaf y sus hermanitos. Hay un dulce con cuentitas y aquí adentro hay más cuentitas. Ahora el dulce. Ahora voy a agarrar esto. Es una estrellita con mucha diamantina azul. Mi color favorito es el rosa, pero esta tonalidad de azul me encanta. ¿Cuál es su color favorito? Ok, se lo voy a poner acá. ¡Oh, es mucha diamantina! Ahora la camarita. Creo que aquí le aprietas y puedes ver imágenes de los personajes. No sé si se aprecia en la cámara, pero yo sí estoy viendo, ahí se ven Ana y Elsa. Ah, es Olaf tomando el sol. Se ven aquí. Miras por aquí y ves los dibujitos. Pero bueno, yo solo le voy a poner lo que venía aquí atrás, que es la lentejuela. Vamos a ver. Esa lentejuela también está muy bonita. Ya solo nos quedan tres cosas. Voy a agarrar esto. Esto es un monedero inspirado en el vestido de Elsa. ¡Oh! Tiene cuentitas, pero son como tipo candies. Estas cuentitas van a hacer que este slime quede más crunchy. Ahora le voy a poner esto. Esto era una pluma para borrador, pero como se terminó el borrador, ahora le puse plastilina. Y ya, solo tenía plastilina. Esto es el penúltimo ingrediente, porque aún nos falta ponerle la muñeca. Está bien bonito el slime. Este está más aguadito que los otros. Yo creo que por el calor se empezó a derretir. Bueno, ya se lo voy a poner. Por último, vamos a echar a Elsa. Esta es una muñequita de Elsa, pero como es de plástico, no le va a pasar nada. Esperemos que salga bien de el slime. Adiós, Elsa. Y ahora a mezclar todo, a ver qué queda.
creo que el slime va a quedar azul. No estoy muy segura, pero creo que va a quedar azul. Como era fluffy slime, el blanco, se siente súper satisfactorio agarrar todo esto. A lo mejor para las próximas veces debería utilizar slime blanco. ¿Qué opinan? Me encanta la consistencia que está teniendo este slime. Ay, Elsa. Y así quedó este slime, quedó muy fluffy. Yo creo que por el foamy moldeable y porque el slime ya era fluffy. Me encanta cómo se siente. Lo único que no me gusta es que las estrellitas pican un poco. Pero quedó bastante bien y muy estirable. Del 1 al 5, ¿qué calificación le darían a este slime? O ya sé, mejor denle like a este video si les gustó el slime o dislike si no les gustó. Así sabré más rápido a cuántas personitas les gustó mi slime de Frozen. Y por último le voy a pegar sus calcomanías. Estas se pegan en los espejos o la verdad no sé dónde se peguen, pero son de gel y me gustaron. Voy a pegar nada más a Elsa su castillo de hielo y el copito. Y miren, aquí dice algo bonito: mantén viva la magia. Bueno, también le voy a pegar el letrero porque está bonito. La verdad me gustó mucho, mucho este slime. Y bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!